Para todos. Buenos días. Nos reunimos en torno al altar para celebrar el santo sacrificio eucarístico. Pongo las intenciones de todos los televidentes, de cada uno de nosotros, en torno al altar. Reunámonos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente el sagrado sacrificio eucarístico, reconozcámonos pecadores ante el Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos. Ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, oremos. Señor, concédenos amarte con todo el corazón y que nuestro amor se extienda también a todos los hombres
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, por medio de Jesús, ofrezcamos continuamente a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de unos labios que profesan su nombre. No os olvidéis de hacer el bien y de ayudaros mutuamente. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. Obedeced con docilidad a vuestros dirigentes, pues ellos se desvelan por vuestro bien, sabiéndose responsables. Así lo harán con alegría y sin lamentarse, con lo que salís ganando. Que el Dios de la paz, que hizo subir de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, nuestro Señor Jesús, en virtud de la sangre de la alianza eterna, os ponga a punto en todo bien, para que cumpláis su voluntad. Él realizará en nosotros lo que es de su agrado, por medio de Jesucristo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: venid vosotros solos a un sitio tranquilo a descansar un poco. Porque eran tanto los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado. Muchos los vieron marcharse y lo reconocieron. Entonces, de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles con calma. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Es palabra del Evangelio, perdona nuestros pecados. Dice la carta a los Hebreos que ofrezcamos sacrificios a Dios a través de Jesucristo. Esto significa que Jesucristo es el pontífice, el puente, por medio del cual nosotros tenemos una buena relación con Dios. Yo diría que ese sacrificio lo podemos evidenciar en dos dimensiones. Una primera es una dimensión netamente eucarística, porque en el altar nosotros
ofrecemos sacrificio al Señor, al Creador. Y ese sacrificio es el mismo gesto que Cristo hizo en la cruz, de entregar su vida. Y, por otro lado, es el sacrificio que hacemos nosotros, de pronto, al tolerar al hermano, que a veces es difícil de comprender. Porque amar al prójimo cercano es un gusto. ¿Por qué? Porque en ese prójimo cercano se refleja el rostro de Dios. Pero de pronto el sacrificio se puede evidenciar en los momentos de tolerar las diferencias y de tratar de aceptar a las otras personas, aunque no compartan nuestros mismos sentimientos. Pero es importante saber que Jesucristo es el puente entre nosotros y entre Dios. Y por eso todo lo que nosotros hagamos tiene que ser para el avance de Dios. Y de hecho, Jesucristo siempre evidenció una buena relación con el Padre. Y lo decía, el Padre y yo somos uno. Por lo tanto, cuando nosotros estemos participando en la Eucaristía, sepamos que es el mismo sacrificio que Cristo hizo en la cruz y que se está ofreciendo al Padre. Y nosotros somos partícipes de ese sacrificio. En el texto del Evangelio podemos encontrar un contraste entre el Evangelio de ayer, donde se presentaba el banquete de la muerte, en el sentido en el que Herodes ha hecho un banquete, así sacrificaba a Juan el Bautista. Y el Evangelio de hoy es el inicio del banquete de la vida, porque es el inicio de la multiplicación de los panes. Acá los discípulos regresan donde Jesús. Jesús los había enviado de dos en dos. Ellos llegan muy contentos por el trabajo que han realizado, pero llegan con un agotamiento. Jesús lo entiende, porque el trabajo por el reino produce un agotamiento físico. Jesús se preocupa por la función que ellos realizaron, pero también se preocupa por la actitud que ellos tengan, por el descanso, es necesario. Por eso les dice, vámonos a un lugar aparte, es decir, vamos a aislarnos un poco del activismo y vamos a aislarnos un poco del bullicio, y se marcha. Es interesante saber que en Marcos es la primera vez que se les da a los discípulos el título de apóstol. Apóstol significa el que es enviado. Entonces ellos se marchan a un lugar aparte, pero la gente ha escuchado de ellos y los quiere seguir y llegan primero a ese lugar. Miren la actitud de Jesús. La actitud de Jesús es una actitud generosa. Jesús también se siente cansado, pero ¿qué hace él con la gente? Los acoge porque están como ovejas sin pastor. No sabemos la actitud que tuvieron los discípulos, pero por lo menos Jesús no los desprecia. Jesús no dice, no, estamos muy cansados, vuelvan otro día. No, la respuesta de Jesús es inmediata. Eso significa esa entrega que Jesús siente por su pueblo. Al decir que están como ovejas sin pastor, estamos hablando de que hay una falencia allí en los pastores que tenían que guiarlos a ellos, como son, eran los líderes religiosos y los líderes políticos. En Ezequiel se habla mucho de la figura del pastor, y nosotros el Salmo responsorial, que era el Salmo 23, lo estábamos respondiendo para reafirmar que Jesús también es nuestro pastor. Es muy importante que nosotros también abramos escenarios para el descanso. Yo pienso que el descanso ideal es cuando se encuentra con uno mismo en torno a la oración. Los discípulos necesitaban recargar baterías para poder seguir adelante. Vivimos en un mundo dinámico, movido, ajetreado, en un mundo del estrés. Por eso encontramos una enfermedad mundial, y es el estrés, el cansancio, el agotamiento. Esto lleva a que nosotros seamos muy irascibles en el genio, a que seamos intolerantes, porque no abrimos espacios para irnos a un lugar aparte a descansar y a orar. Nosotros los sacerdotes tenemos la experiencia de un retiro. Nos alejamos durante una semana
para descansar y para encontrarnos con el Señor. También ustedes lo pueden realizar. Es una experiencia que ratifica esa adhesión a Cristo y al mismo tiempo ayuda a que nosotros evaluemos nuestro proyecto de vida. La sociedad de hoy, con su tecnología y su bullicio, hace que nosotros nos dispersemos. Y miren, esa experiencia del retiro es muy agradable y Jesús la experimentó. Los apóstoles la experimentaron también. Él constantemente decía, vámonos a un lugar apartado a orar para descansar. Porque es que el descanso que nos presenta la sociedad es un descanso que puede cansar más. En la semana nosotros nos movemos en el ámbito laboral, escolar, académico. Y los fines de semana, supuestamente que es para el descanso, lo dedicamos a participar en muchas actividades que nos agotan y actividades que a veces están asociados a los vicios. Entonces, eso no es ningún descanso. El lunes volvemos a iniciar recargados. El domingo usted puede abrir un espacio muy importante y es la participación en la Santa Misa, porque en la Santa Misa dominical usted se aleja del bullicio, se aleja del estrés y se encuentra un instante con el Señor. Pero si en su vida no hay participación de la parte divina, es muy difícil que usted tenga un sano equilibrio mental y es muy difícil que usted pueda descansar verdaderamente. Yo los invito pues para que primero que todo tengamos a Jesucristo como el puente para alabar al Padre. Y en un segundo momento abramos espacios para la reflexión y para el descanso personal. Que la Santísima Virgen María, la Madre del Silencio, nos bendiga y nos acompañe. Nada te turbe, hermanos, para que este sacrificio que es mío y es de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Presentamos, Señor, estas ofrendas en tu altar como signo de nuestra servidumbre. Concédenos que al ser aceptadas por ti, se conviertan para tu pueblo en sacramento de vida y redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias. Siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente, con tu misericordia lo redimiste por Cristo Señor nuestro. Por Él, los ángeles, arcángeles, coros celestiales celebran tu gloria. Unidos en común alegría, permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor.
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Ricardo, al orden episcopal, a los presbíteros, diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y las súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro,
que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No miren nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios, Él quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Se han ido del todo, si aún podemos su risa evocar, su carácter y su bondad. No se han ido del todo, no se han ido del todo, si nos han dejado una luz, si su esfuerzo da frutos aún, no se han ido del todo, no se han ido del todo, si al pensarlos nos hacen vivir, si una meta nos hacen seguir, no se han ido del todo. Y aunque duela hasta el alma, mejor dales tu último adiós. Si hace falta también tu perdón, deja ya que descanse, ya no tengas más miedo. Enfréntate a la vida, todo hombre se puede. Estás vivo y te toca vivir, y no tengas miedo, que Dios te hace más fuerte. Quien ha sabido vivir no le teme a la muerte, y no tengas miedo. Teme a la muerte.
Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia, Señor, que no me avergüence de haberte invocado. Oremos, reanimados por estos dones de nuestra salvación, te suplicamos, Señor, que el pan de vida eterna nos haga crecer continuamente en la fe verdadera por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Consagrémonos a la Santísima Virgen María. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi filial afecto, a vos consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guárdame, defendedme como hijo y posesión vuestra. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. En la gracia de Dios pueden ir en paz. ¿Cuántas veces, siendo niño, te besé? Con mis rezos te decía que te amaba. Poco a poco y con el tiempo fui alejándome de ti. Por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Vengo a contarte de mis heridas, tristes palabras, Señor, son mi oración. Si ves que lloro mientras te cuento, es que es tan grande el dolor que llevo en mi corazón. Tantas veces que me han herido, son los recuerdos dolorosos de mi ayer, los malos tratos que he recibido, esas crueles palabras ya marcaron. Sana mi herida, Jesús, sana mi herida, que ya no puedo más, Señor, con mi dolor. Sé que tú puedes cambiar mi vida, entre tus manos, Jesús, yo estoy. Entre tus manos, Jesús, yo estoy. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Jesús, mi sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Señor, hemos participado de este sacrificio eucarístico donde hemos elevado preces al Padre.
Tú eres el puente para ir al Padre. El Padre y tú son uno solo. También te queremos pedir que ayudes a que nos podamos encontrar con nosotros mismos, a que aprendamos a descansar, pero en ti. Ya lo has dicho, venid a mí los cansados y agobiados, que yo os aliviaré. A veces estamos tan dispersos, nuestra mente, nuestro corazón se mantienen en bulla. ¿Por qué no abrir un espacio para ir a descansar? Y ese descanso se hace en la reflexión personal. Los apóstoles aprendieron a descansar. Por eso fueron tan efectivos en su misión. Una acción evangelizadora, sin encuentro personal y sin oración, no va a dar los frutos suficientes que una acción pastoral muy de la mano de la oración y del encuentro personal con uno mismo. Yo te presento, Señor, a todas las personas que de pronto no han descubierto la forma de descansar, de ir a un lugar apartado, para que ellos puedan descubrir en ti una buena alternativa para descansar y así poder ser más productivos en su proyecto de vida. Qué bueno es estar acá, lo dijeron los discípulos cuando estaban en el monte, en el monte Tabor. Qué bueno es estar acá, Señor. Queremos quedarnos contigo, que podamos decir nos hemos quedado con la mejor parte y que esa mejor parte nos lleve a amarte y a sentirnos siempre muy tranquilos internamente. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción.
Bendito sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios y sus ángeles en sus santos. Les diste, Señor, el pan del cielo. Oremos. Oh Dios, que alimentas a tu pueblo peregrino con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, concédenos a cuantos hemos celebrado y adorado este misterio sublime, la alegría de proseguir nuestro camino alimentados por el pan de la esperanza que nos hace discípulos y misioneros de tu amor, por Cristo nuestro Señor.